Hipermercats Eroski us ofereixen els espais de cuina de Televisió Sant Cugat. Molt benvinguts a Cuinar de Prop. En el programa d'avui ens acompanya un xef que ve des del País Basc, el Xavi. Molt benvingut, bienvenido. Hola, muchas gracias. I donem la benvinguda també a tot el nostre públic. Molt benvinguts a tots i a totes. I entre el nostre públic, com sempre, està la dietista de la farmàcia Chapelí de Rubí, la Esther Navarro. Molt benvinguda. Hola. Bien, si te parece, ahora que ya hemos dado la bienvenida a todo el mundo, explícanos qué es lo que nos vas a enseñar a cocinar hoy. Muy bien, bueno, enseñar, lo voy a hacer. Vamos a hacer una merluza en salsa verde con almejas, ¿vale? Los ingredientes son los siguientes. Merluza, por supuesto, sal, pimienta blanca, un poquito de harina con un poquito de maicena, ajo, vino blanco, un poquito de jugo del caldo de los espárragos, fumé de pescado, las almejas y las yemas de espárrago. Y utilizarás también, ¿no?, el oli de oliva verja extra de Borges. Sí, sí, exactamente. Y todos estos ingredientes, ¿no?, habéis ido a Eroski, sí. Y todos estos ingredientes los habéis encontrado, sí, en Eroski. Pues eso, si te es. Parece, vamos a ver el vídeo de este paso por Eroski. Anem a veure aquest vídeo. Ya habéis visto que el primer plato de hoy es una merluza en salsa verde y pues vamos a comprarla. Hola, buenos días. Necesito una merluza del Cantábrico. Sí, ¿cómo la quiere? La más grande que tengas, necesito que le cortes la cabeza para aprovechar para hacer fumet y le quites los dos lomos. Necesito también almejas, unos 300 gramos. ¿Cuánto tiene la bolsa? Tiene un kilo. Tiene un kilo. Sí. Dame la mitad, sí. Bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Luego. Vamos a coger también unos ajos para hacer la merluza en salsa. Unas yemas de espárrago y así aprovechamos también el líquido, el caldo que tiene para darle un poquito de sabor a la merluza. Vamos a necesitar también aceite de oliva virgen extra de Borges. Bueno, ahora solo nos falta preparar los platos con el género que hemos comprado hoy. Pues después de haber visto cómo habéis encontrado todos estos ingredientes por Eroski, si te parece, podemos ya empezar con esta merluza. Muy bien. ¿Me pasas el aceite, Borges, por favor? Pues nada, vamos a empezar haciendo un refrito de ajos. ¿Y los pasos que vamos a seguir? Sí. De nada. Le vamos a echar ajos fileteados. Esto también se puede echar ajo picadito, ¿eh? Y le damos potencia. ¿Fuego fuerte? Sí, en un principio sí. En un principio sí, para que se vayan dorando un poquito. Mientras vamos a salar y salpimentar la merluza. La merluza. Quitamos a elegir. ¿Cantidad de sal al gusto? O... Bueno, hay que tener un poquito de cuidado en este plato, ¿vale? Sí. Por lo siguiente. Tenemos las almejas, que son muy saladas, que luego va a acompañar al plato, ¿no? Y tenemos también el fumet, que según cuánta sal le hayas echado, pues ya se puede juntar todo y hacer un plato demasiado salado. Que quede demasiado salado. O sea que hay que echarle en un principio poquito, para que después, ya al final, le busques el punto. Si te parece, mientras vamos a preguntarle al público a ver cómo en casa acostumbran a comer la merluza. Muy bien. A ver, per aquí el nostre públic, com a casa... Bueno, primer, agrada el peix? Sí, 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 sí. Ens agrada el peix. Igual la merluza que tota classe de... I el lluç a casa com l'acostumen a menjar? A vegades rebussat, a vegades rebussat, i si no també en salsa també el fem. Siendo un buen pescado, bien, bien aliñado, está bueno. Está si bueno como sea. Ahora, si el cocinero es un buen cocinero y aún la aliña mejor. Bien, eso queda estupendo. Y a ver, ¿por aquí a casa con mi casa? Pues fundamentalmente a la plancha y en salsa.
pero y especialmente este, ¿lo habéis hecho alguna vez? Sí, lo he hecho alguna vez, sí. Sí que lo hice una vez. Bueno, sí. ¿Y a ver, a por aquí? Bueno, yo en casa no hago nada. Bueno, sí, hago, frigo los platos, limpio y frigo los platos, solamente, pero así hacer recetas en concreto no. No, pero bueno, lo ha comido en casa. Sí, hago alguna comida alguna vez, también sé cocinar, pero vamos, que no. Pero le gusta, el pescado le gusta. Sí, me encanta el pescado, sí. ¿Y la merluza? Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto que sí. El pescado, cuanto más bueno, mejor. I a veure, l'Esther, si sí. Com acostuma a cuinar el lluç? Sí, sí, jo també cuino el lluç, a més és un aliment tradicional que es prepara fàcilment, vull dir, molt digestiu, i penso que bueno, forma part de les receptes tradicionals de la nostra cuina, no? La cuina mediterrània. Sí, sí. I a la planxa? O... Sí, coccions més aviat curtes per no perdre nutrients. Les propietats, no? Les propietats, sí, però això com la majoria dels peixos i no gaire foc, no gaire fort, perfecte, un peix exquisit. Pues por aquí parece que yo me estoy limpiando las manos. Todo el mundo ha probado la merluza y les gusta. A ver, ya hemos puesto la merluza, ¿no? En... Los ajos están ya fritos. Sí. Estamos pasando un poquito, sellando un poquito la merluza, ¿vale? Sobre todo la parte de la carne, la parte que no es de la piel, para que después con la salsa no se rompa, ¿vale? Es una carne sensible de pescado, no es muy dura, es sueltita. Se deshace. Eso es. Y al final, con la harina y la maicena hacemos eso, ¿eh? Que no se rompa y después nos ayudará a ligar la salsa. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es echarle el fumet de pescado, ¿eh? El fumet también, poquito a poquito. El público está mirando muy, muy atentamente y supongo que el olor ya empieza a llegar, ¿no? La olor ya sí. Comienza... Fa gana porque encara no he dinat. Y a mí amb la bona olor que fa, no? Molt, encara més gana. Molt bon olor, molt bon olor. Y molt bona traça, aquest jove. Sí, ¿no? I tant. Sí, empieza a oler muy bien y ya tenemos un poquitín de gana. Y además tiene muy buena pinta. Si les surge alguna pregunta que quieran hacerle al sí. Cocinero... Sí, yo pensaba que el pescado habría que darle la vuelta, pero veo que no. Mejor bueno, ahora con la salsa se le va a ir un poquito la harina y la maicena que le he echado. Y lo que vamos a hacer es que la piel no sufra. Si no, la piel al contacto con el aceite se rompe. Siempre se aprende algo, está muy bien. Bueno, en la cuina de prop sí, siempre sí. Aprendemos cosas nuevas. Sí, sí. Hi ha molta analogia amb el que seria el fumet, el suquet. Per què? Perquè, de fet, el suquet és molt similar a la preparació que estem veient. All fregit amb el fons del fumet i el peix enfarinat. Ho trobo molt agradable. Bueno, després ho tastarem. Sí, això estic esperant fa estona. I a veure, per aquí també l'olor ja suposo que... L'olor boníssima, molt bona. I com deia el meu company, a aquesta hora, que encara no hem dinat, doncs... Hi ha gana, no? Se't sobra la gana, molt bé. Bueno, anem a veure com va per aquí. Bueno, dejamos esto a fuego medio, que vaya hirviendo, suave, 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 y... Mientras vamos a hacer las almejas. Vale. Las almejas no las vamos a echar directamente sobre la salsa de la merluza, ¿vale? Las vamos a hacer a la plancha. También se podrían hacer en una sartén o en un grill o lo que sea. Esto vamos a hacer para que si hay alguna mala no nos fastidie toda la merluza, ¿eh? Toda la cazuela, diríamos, ¿eh? Pues nada, vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra, sí, sí. De Borges. Sí, le va a dar sabor. Y has venido desde el País Vasco. Sí. ¿Y nos podrías explicar un poco cuál es tu trayectoria profesional en el mundo de la cocina? ¿Cómo empezaste? Sí, bueno, yo estudié cocina 3 años en un pueblo que se llama Oñate, que está al lado de Mondragón. Y cuando estudié cocina, pues sí que trabajé algo en restauración, en algunos bares, pero luego me surgió la oportunidad de entrar con la marca de Dietrich básicamente a probar hornos, placas de inducción,
y hacer trabajos de laboratorio, ¿no? O sea, estudiaste cocina, ¿no? Durante sí. 3 años estuviste sí. trabajando en diferentes restaurantes. En diferentes restaurantes. Y ahora estás en ahora estoy, exactamente estoy en un laboratorio de cocción, ¿eh? de la marca de Dietrich. Y lo que se hace básicamente es probar hornos, ¿vale? Meter recetas, porque hoy en día los hornos traen muchas recetas incorporadas dentro. Uh-huh. Hay también cocciones automáticas, totalmente automáticas, que también hay, eso tiene un trabajo de laboratorio. Pues el encargado de esta marca de hacerse todo ese trabajo soy yo. Y trabajáis también, ¿no?, con un centro de búsqueda tecnológica culinaria. También. Lo que vemos que también llevas en... También trabajamos, bueno, tenemos colaboraciones con ASTI y tenemos colaboraciones también con Mugaritz. ¿Eh? Que con Mugaritz recibisteis, ¿no?, un premio de gastronomía a nivel mundial. Bueno, Mugaritz es el, creo que el tercer o el quinto mejor restaurante del mundo. Y tiene 2 estrellas Michelin. Pero nosotros no recibimos ningún premio. Lo recibió en ellos. Vale. Para que quede cosas, bien sí. dicho, claro que sí. Bueno, seguimos un poquito, ya veis cómo estáis viendo esta salsita, esta merluza ya. Se está haciendo poquito a poco. A fuego lento. A fuego lento. Le vamos a añadir un poquito de caldo de espárrago. El caldo de espárrago le va a dar un toquecito de sabor. ¿Eh? Puede ser caldo de espárragos que hayamos cocido directamente, espárragos naturales, o puede ser espárragos de conserva. ¿Eh? Y un poquito de vino blanco, que también le va a dar un toquecito de sabor. ¿Eh? Bueno, tenemos las almejas, a ver si empiezan a... Si vemos por aquí ya que algunas ya se empiezan sí, a abrir. Las vamos a abrir rápidamente para que tampoco se hagan mucho. Y una vez que tengamos ya hechas las almejas, ¿se añadirían a la merluza? No, las vamos a dejar aparte. ¿Eh? Las vamos a dejar aparte para emplatar después. Vale. Se puede echar a la propia salsa, pero queremos controlar un poquito la sal. Para que no se quede demasiado hecha. Vamos a aprovechar también para cocer unos huevos al vapor en este horno de 45 de vapor. Se van a hacer en 10 minutitos, o sea que lo vamos a aprovechar. ¿Rápido? Vale. Vale. Sí. Al micro aquí. A ver, Esther. Sí. Veiem que estem cuinant avui utilitzant el forn. Sí. És una manera diferent, no?, també de cuinar. Sí. Podríem dir que, si parlem de tecnologia, no és una nova tecnologia el forn, encara que és una de les més aconsellables per preservar tots els nutrients que contenen els aliments i a nivell organolèctic, evidentment, és molt, molt interessant. Però el que estic veient també és que hi ha noves tecnologies aplicades a la cuina que poden fer, doncs, que els nostres els aliments que ingerim, doncs, siguin a més molt interessants a l'hora de pair, no?, de digerir. Penso que el programa d'avui és molt interessant per aquesta mena d'incorporació tecnològica que casa molt bé amb la cuina tradicional. I ara més ara ho comprovarem d'aquí una estoneta, ho comprovarem. I tant, sí, sí. Hemos echado un poquito de vino blanco a las almejas también, un poquito le de vino blanco. Que se abran más rápidamente por el líquido y también le dan más sabor. Todo. Y vamos a empezar a retirar las que están abiertas, más o menos. ¿Y la merluza? La merluza está ahí. Le falta también... Le falta un poquito de nada. Ahora lo que vamos a hacer es picar un poquito de perejil. Y lo vamos a echar. Lo vamos a convertir en una salsa blanca amarillenta por el aceite, lo vamos a convertir en una salsa verde. Si te parece, picamos el perejil. Vale. Bueno, yo creo que esto está más o menos ventilado. La merluza le faltará un poquito, pero con el calor que ya tiene se va a ir haciendo y no le vamos a dejar que se seque más. Bueno, parece que los huevos ya están, ¿no? Vamos a verlos.
Vamos a parar el horno. En 10 minutitos se nos cuecen los huevos, ¿eh? Como en el agua. Lo mismo. Bueno, pues antes de emplatar, lo que hemos comentado antes, vamos a probarle de sal. Está bien. Está bien, tiene suficiente, no hay que echarle más sal. Sí, no podríamos añadir. El problema es si nos hemos pasado. Si añadimos las almejas en este momento, nos quedaría un poco salado. Sí, correríamos el riesgo de tener una merluza ya saladita. Pues bueno, vamos a emplatar la merluza. De una manera que sea sencilla, fácil de hacer en casa, pero también que quede bien. Sí, bueno. En casa normalmente no hay tanto tiempo para emplatar y sacar y comer. Pero a veces si vienen invitados para una buena presentación. Para los invitados así yo creo que va a quedar... Sí, bonito. Que va a quedar bien. Mientras, si te parece, mientras vamos emplatando, podrías ir repasando los ingredientes que hemos utilizado. Sí, pues los ingredientes que hemos utilizado son el aceite Borges. El aceite de oliva virgen extra de Borges. Unos ajos para hacer el refrito. Hemos usado la merluza, por supuesto. Las almejas, el perejil, el fumet, vino blanco y el caldo de espárragos. Y ahora... las yemas de espárragos y los huevos cocidos. Está quedando macu, ¿eh? Bueno, aquí tendríamos la merluza lista para comer. Emplatada. Pues mientras, ahora que ja ho tenim emplatat, anem a veure quin és el vi que ens recomanen des de les bodegues russes. Doncs molt bé, Alba. Mira, avui per fer una miqueta d'honra al Xavi, que és del País Basc i a més ens ha fet aquest plat, aquest lluç, que té molt, o sigui, és molt típic del País Basc, hem volgut portar un vi de la zona. I en aquest cas hem triat un xacolí. Un xacolí, no sé si el coneixeu molts de vosaltres, però és un vi que si aneu cap a Sant Sebastià i les terres d'allà dalt, us el donaran a tot arreu. I segurament el que trobareu és que us el donaran amb un vas petit com el de la sidra, no? Nosaltres aquí l'hem posat en copa doncs, perquè creiem doncs, que xacolís d'aquest nivell es mereixen una copa pel fet de poder captar molt millor els seus aromes, els seus gustos. Val? Vull dir, no diem que d'altra manera no sigui correcte, però sí que a nivell de catar i de disfrutar un vi, nosaltres recomanem la copa pel simple fet doncs, que podem captar molt millor els seus aromes i els seus gustos. Bé, què ens aportarà aquest vi? Doncs bé, bueno, primer de tot, abans de tastar-lo s'ha de servir i us hem de dir doncs, que per servir-lo aquest vi té una miqueta de trampa, no? I és que no el podem servir com un vi normal, sinó ja que la gràcia d'aquest vi és que tingui aquest punt de carbònic, aquest punt de xispa, vale? Que s'aconsegueix servint-lo des d'una alçada mitja. Podríem fer una coseta així, vale? Podríem servir des d'una alçada com aquesta, d'acord? I llavors, per reforçar encara aquest trencament del vi, o sigui, nosaltres ho fem aquesta alçada precisament perquè quan el vi caigui a la copa es trenqui, exploti i surti aquest carbònic. Si no volem fer molts peripers i que el vi ens acabi caient per sobre la taula, nosaltres el que recomanem és comprar un d'aquests taps senzills, que també podem fer servir per la sidra, el col·loquem i el que farà aquest tap és que el vi primer xocarà contra el tap i després caurà, amb el que tindrem dos impactes i que ens ajudaran molt a oxigenar i a obrir molt més aquest vi. Un cop el tenim en copa, a part de veure aquesta bromera típica dels vins xacolins, trobarem que és un vi amb una acidesa important, vale? Però que l'hem triat precisament per això, per les cloïsses. Les cloïsses, al tenir aquest punt salat, doncs les hem de contrarrestar una miqueta amb l'acidesa d'aquests vins. Val? I independentment, i a part d'aquesta acidesa, també trobarem que és un vi molt fresc, s'ha de servir al voltant dels 6-7 graus, vull dir, és un vi fresquet. I a més tenen notes cítrics, a poma i també una miqueta a herbes, que és el que ens acabaran de rodonir aquest vi i donar-li un toc que nosaltres creiem que lligarà molt bé amb aquest lluç de fons. No? Bé, això és tot. Esperem que el disfruteu molt
I com sempre, si teniu algun dubte, alguna recomanació, algun sopar o amb amics o família, sempre ens podeu contactar a les nostres redes socials. I si veniu a casa nostra dient doncs, que heu vist el programa Cuina de Prop, doncs us farem un petit descompte en les recomanacions que anem fent en el programa, i entre ells aquest fantàstic xacolí que segurament el disfrutareu mentre no me'l tireu tot per fora de la copa. Vinga, moltes gràcies i salut. Bé, Esther, de tot el que hem cuinat avui, amb tots aquests ingredients, què és el que més destacaries d'una dieta saludable? Bé, doncs el que hauríem de destacar d'aquesta dieta, de la dieta saludable, és que de tots aquests ingredients el que ens està predominant és la proteïna. Hem vist que cuinàvem peix i que cuinàvem amb ous i tot això són aliments proteics. Aquests aliments es troben a la part superior de la nostra piràmide alimentària i el que hauríem de fer és compensar amb ingredients que es troben a la part inferior, en aquest cas. Buscar l'equilibri, no? Sí, hem de veure que dins de la dieta estan representats tots els nutrients i amb proporcions equilibrades. En aquest cas tenim un excés de proteic. Això ho mengem i ho combinem excepcionalment, no és una combinació per menjar cada dia. Exacte, no cada dia. Bé, doncs Esther, moltíssimes gràcies per aquesta recomanació i ara anem cap a fora i anem a veure com el públic tasta tots aquests plats i a veure què ens diuen. De fàbula, boníssim, eh? M'encanta. ¿Le ha gustado venir al programa de Cuina de Prop? Sí, 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 mucho, mucho. Muy bien, pues me alegro de que haya estado a gusto y se lo haya pasado bien. Gracias, yo igual. Venga. Bueno, en primer lugar, felicitaciones al cocinero porque la merluza y el flan todo muy bien y nada más, res més. ¿Y el programa ha estat bé? ¿Li ha agradat? Sí, molt bé. S'aprèn, no? I veiem que hi ha molts plats que són fàcils de fer, ràpid de fer i que a casa es poden fer. Sí, són fàcils de fer, sí. Repetiremos. Repetirán. Sí. Bueno. Y esto se puede comer todos los días porque es una comida exquisita. Y una comida porque no te hace daño y es bueno. Bueno, esto estaría comiendo hasta la noche. Y después la siesta. Y después la siesta. Está muy bueno, muy bien hecho, muy fino y muy bueno. Lo que nos ha explicado de los hornos, el horno que hemos, bueno, que hemos utilizado para cocinar. Lo que ha explicado, que son hechos al vapor y de esas cosas, chale, muy bueno, es verdad. No tenemos en casa estas cosas y bueno, la verdad, pues le da otro sabor y otras cosas, bueno, bueno. Per aquí també han anat ràpid, ja no queda res en el plat i això suposo que és bona senyal. Estava boníssim, el plat, just tot molt bo, de veritat. La merluza también estaba bien. Sí, porque estaba suave, muy bien, muy rica, estaba en su punto. ¿Y le ha gustado estar de público en Cuina de Prop? Que me parece que no es la primera vez que viene, ¿verdad? No, yo repito, y sí que me ha gustado tanto la anterior como esta. Me ha gustado muchísimo, porque la gente que está es muy agradable, tú también lo eres, y muy bien. Se aprende, ¿no?, también a cocinar, sí, de una manera, sí, sencilla, sí, y económica. Siempre aprendemos algo, porque yo el pescado no lo suelo hacer así, en su salsa. Suelo hacer más al horno, así, más, pero está muy rico así. Y haber venido a Cuina de Prop, que ya estuvo en el anterior programa, no recuerdo qué se cocinó, pero ¿le ha servido para ponerlo en práctica y cocinar en casa? Tengo que decir que lo tengo que hacer, pero bueno, sí que lo haré. Sí que lo haré porque fue un plato muy rico también. Era un arroz con verduras y tal, y lo haré, sí. Bueno, pues esta ha sido la segunda vez que ha venido, pero puede venir una tercera, cuarta, siempre que quiera. Sí, porque estoy muy a gusto. Gracias. El lluç ha estat molt untuós, molt ben fet. Com que ha estat tanta estona, jo pensava, a mi que m'agrada el peix, més aviat cru, però bueno, el fet de la salsa, i vist que el marejava molt, que semblava que estava fent un pil-pil, aquell home. Però no, després resulta que estava malós, estava molt bé, molt bé. Jo també hi tornaré més vegades, eh? Ens agrada això és bona senyal també, que vulguin tornar. Em veuràs més vegades per aquí, ja veuràs. Bé, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies, que vagi bé. Tot el públic ja ha tastat el que avui ens ha cuinat el nostre xef i és moment d'acomiadar-nos del programa de Cuina de Prop. Tot el món ha podido provar la merluza i les ha gustado mucho i s'animaran a hacerlo en casa. Muy bien, muy bien. Se agradece porque, bueno, al final es una manera de que la gente utilice los electrodomésticos que hemos tenido hoy. Y nada, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cuina de Pro en este programa y te invitamos a que vengas siempre que quieras. Muy bien, cuando pueda y me dejen, vendré. Y muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Muchas gracias. A vostès també, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i ens veiem a la propera edició de Cuina de Prop. Després d'un bon àpat, res millor que un bon cafè de Lavazza. Hipermercats Eroski us ofereixen els espais de cuina de Televisió Sant Cugat.